Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Ninjala, con este juego de Nintendo Switch que ha salido hace unos días, bueno, hace un par de semanas. Yo no he tenido ocasión de probarlo y nada, aún tengo que escoger el personaje y todo esto, así que vamos para allá, vamos a ver qué se nos... Yo creo que voy a escoger este personaje, de los que he visto es el que más me gusta. A ver qué sale de aquí. O este pelo azul. No, yo voy a coger el gafitas, como ya. Ahí está. Cambiar el color. Así va, así mismo. ¿Qué más? La piel está así bien. Y los ojos marroncitos. Está bien, perfecto. Vamos para atrás. Y ya estoy. Venga, perfecto. ¿Quiero jugar con este personaje? Sí. Vale. Que guarde ahí. Y a ver qué pasa. A ver qué sale de esto. Su abuelo le enseña el arte de combatir con la espada. Un día descubrió que descendía de los ninjas. Capei. Chicle ninja. Un tipo de chicle. Pues mira. WNA, desarrollo para explotar en Shinobi. A ver qué pasa. A ver qué me manda. ¿Qué es esto? Me lleva como en la Nintendo eShop durante un momento. Pues aquí está. Revela tus dotes de ninja para hacer los rivales. Vale, ¿y por qué me llevas a esto? Quiero que la cámara sea automática, quiero controlar la cámara, quiero utilizar giroscopio. Vamos a poner que la cámara sea automática, seguramente después me dé rabia porque se mueve raro. Pero bueno, por ahora vamos a poner eso. Espero que esté como siempre detrás mía, espero. A ver qué sale. Movimientos básicos. Para saltar pulsa la B, puedes dar un salto doble pulsando la B de nuevo, ¿vale? Cuando esté en el aire. Trepa las paredes. Gracias al poder del chicle ninja. Encara el muro mientras mueves la L, ¿vale? Hacia adelante. ZR para atacar con un arma. Vamos allá. Mantén pulsado ZL para hacer una pompa de chicle ninja que podrás utilizar para protegerte los ataques. Haz una pompa de chicle ninja, pulsa ZR para lanzar un disparo chicloso contra tus enemigos. Muchas gracias, Nacho. Haz una pompa de chicle, pulsa la B cuando estés en el aire para realizar un chicletazo. Se necesitan 3 unidades de energía. Vale, tenemos también... Tal... Haz una pompa de chicle y pulsa A. Espera, antes era A o era B. Para crear un arma, si tienes por lo menos 8 unidades de energía S, crearás un arma grande. Vale. Ok, vamos a probar. Uy, la cámara no sé si me gusta. Vamos a ver lo de las paredes. Simplemente así. ¿Hay daño por caída? Parece que no. Vale, con la I nos movemos. ¿Cuál es el este D? La Z. Vale. ¿Cuáles son las unidades estas? Me decía antes. Si mantengo cargada. Vale. Ah.
Vale, el teletransporte este es raro. Mola. Vale, a medida que vamos matando, parece que la barrita. A ver, no quiero salir, pero me gustaría. No, no quiero poner fin. Eso parece como para escapar o acercarte rápido a los enemigos. Gracias, Oscar, compañero. Vale, no dura mucho. No sé si va por nivel. Si yo esto le doy a disparar. Ah, me puedo proteger en la caja. Vale, ZLA. Pero si estoy pulsando. Si estoy haciendo lo que me dice. No entiendo si tengo que mantener pulsado. Ah, vale. Vale. ¿Y las unidades estas no se me gastan? Vale, perfecto, pues ya vamos a salir. Vamos a ir probando. ¿Qué tal, Fauno? Pero lo bueno es que este juego ir y jugar Fortnite es mucho mejor que Ninjala. Ya, pero bueno, quería probar este. Fauno. No sé por qué me salta lo del Nintendo eShop, tío. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Como para. Mierda, no he leído. Combate rápido, combates ninjala, combate en sala, entrenamiento. No. ¿No hay un modo historia o algo así? Temporada 1. La temporada 2 comenzad. Estos son eventos, vale. ¿Esto qué es? Como para cambiarte de ropa. Esto es para comprar. ¿Esto qué es? Meditar. Vamos a ver qué es. Conectando. Primer volumen. Ah, vale. Tun, tun, tun. Clasificación ninja. Laboratorio ninja. Y esto sí que puede ser el modo historia. No. Opciones. Vamos a cambiar un poco lo de la cámara. A ver qué tal. Ajustes de mando. Sensibilidad, pues ahora mismo no tal. Modo televisión. Activar giroscopio. Sensibilidad. Yo quiero lo de la cámara. ¿Cómo escojo lo de la cámara? Ah, igual no puedo cambiarlo, ¿qué? Sensibilidad, giroscopio. Combates, a ver, en combates. Cámara automática no. Yo creo que cámara. Ajusto yo la cámara.
Ahí, venga. Me sonaba a mí que había un... A ver si le doy a la R que me muestra. Evento de lanzamiento el día que salió. Vale. La X. Petición sobre un problema conocido. Vale. Vale, supongo que serán como recompensas por algún error que hubo, porque yo realmente claramente no. Bonificación del día del lanzamiento. Y a ver. ¿Esto qué es? Ah, lo de... Ah, sí, la historia. Pues vamos a hacer el modo historia. Que no lo vi, no me di cuenta antes. ¿Quieres comprar la parte de... A ver cuánto cuesta, por curiosidad. Me sorprende que te... Hola. Un modo historia que te cobran. Bueno, también es cierto que el juego es gratuito. A ver, mucho tarda. Paquete historia a 5 pavos, pues me da toda la pereza. Un solo jugador sin necesidad de conectarse a la red, disfruta de este relato de intriga ninja. Hombre, si supiese cuántas horas son... A ver, lo voy a pillar un momento. Vamos a quitaros que veáis vosotros el tema. No, mierda, cerrar no. Sí soy capaz, claro, porque he visto lo visto. Se me ha quedado ahí pillado. Me ha petado esto. ¿Qué está pasando? A ver, si ya lo tengo abierto. Tuturuturum. Solo la cantidad necesaria. Ajá, aquí es lo que no quiero que veáis. Tío, ¿por qué no vas? Pues nada, no puedo hacerlo, así que quiero cerrar el eShop, sí, ya lo veré. El problema es que si no me va ahora, después tampoco me voy a ir. Vale, ¿esto qué? ¿Qué me han regalado? Equipo. Tuturum. Arma chicle. A ver. Vale. Pues la que tengo. Vale. Pues vamos a darle a esto. A ver qué tal. Combate rápido. Sí.
Tunturum. A ver qué pasa. Todo listo. Vamos a darle que mientras tanto esto. Vale, puedo mover yo la cámara. Vale, parece que ya está. ¿No? Ah, porque puse lo de la cámara de objetivo. A ver. ¿Qué, tío? ¿Se conecta o no? Hola, Fax. Pues de que eres un ninja y de dar golpes, pero no consigo que se enchufe la partida, tío. Venga, ¿estás o no? Lo peor es que tampoco sé cómo... ¿Y si quieres cancelar esto, qué, tío? Preparando. A ver.
Ay, gracias, Davo. Tío, preparando, pero me cago en todo. Joder, buscando. Qué pesadilla, tío. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Me dan ganas de salir y volver a entrar, ¿eh? Preparando. Última vez. Si pone buscando otra vez. Al fin, tío. Hola, sangriento. Obtén muchos puntos. Fortnite, Julio, armas. Me ha dado de lo lindo, ¿eh? Bueno. Vamos a ir por fuera a coger estos puntitos. Ah. Vamos a coger esto, que me da 100 puntitos. Vamos, que le matamos. Vamos. Segundo. Nos ponemos de primero. ¡Ah, qué perro! ¡Ah, me mató! Segundo. ¿Qué tal, Guillermo? A ver, a ver. Vamos. Vale. ¡Ey, ey, ey! Perro. Me ha pillado por medio, ¿eh? Vale. Me ha pillado por medio de... ¿Le mato? ¿Le mato? Vamos. Me ha pillado por medio de que le... De un combate entre ellos, ¿eh? Un poco locura. Hasta que controle bien la cámara me va a parecer un poco... Mierda, me está atacando el otro. Me mata, me mata. Me he quedado sin vida. ¡Ah! Muy guapo el arma que lleva este, ¿eh?
Y este pedazo de bicho da más puntos. Esto va por puntos, así que voy a dejar de hacer el tonto. Vamos a matar aquí al Fortnite. O a dos. Matado. ¡Ey! No veo. Vale, vale. Pues ganamos la primera partidita, ¿eh? Vale. Y el que me mató dos veces fue el... Muchísimas gracias, Guillermo, por esas 15 estrellas, compañero. Oye, tiene buena pinta esto. Vale, subimos ahí de categoría. Vale. Me recuerda un poco al... Ey, ¿qué le he dado? Al otro, al Splatoon. La estética es un poco similar. Está bastante guay, es un poco frenético. Espero que no tarde tanto, tío. No quiero ir al dojo. Tengo que esperar en el maldito dojo, tío, en serio. Lo que no entendí bien es lo de cuando lo seleccionas las flechitas de arriba, abajo, izquierda y derecha. Eso sí que no lo entendí bien. Por ahora hice buenas elecciones, pero no lo entendí del todo bien. Supongo que es hacia donde le quieres mandar al contrincante. No he utilizado el disparo en ningún momento. Y contra mí sí que lo han utilizado dos veces. Vale, parece que esta vez ha sido más rápido. Guillermito, ¿cómo lo llevas, tío? No me parece el tornado este, no me parece muy allá. Vale, a ver si tenemos la misma suerte con otra más. Que por ahora, oye, victoria la primera. Eso sí, tarda un huevo en conectar la primera partida. No sé si es cosa del wifi, que no lo tengo al tope. Evan, Lucio, Max, Blueberry, Drago. Y esto, como va por puntos, nos vamos a dejar de tonterías. Vamos a coger esto. No, hacia arriba. Hacia arriba. No, pero ¿qué es? Ahí. ¿Qué tiene este, tío? Vamos, le matamos. Vale. Y... bueno. No, para allá. Ah, quería pillarle. ¿Dónde se ha ido?
Vale, en este estoy bastante mal. Estoy quinto, tercero por conseguir puntos con esto, segundo. Vale, pues vamos a seguir. No me voy a meter ahí. Vamos a ir, vamos consiguiendo puntitos poco a poco. Me mata, me mata. Muchas gracias, Kevin. No, me mata. Este me mata. Estoy en la mierda. Estoy en la mierdísima. ¡Ey! Lucy. Muchas gracias, Kevin. Vamos a coger puntos aquí. Vamos a movernos rápido. Conseguimos esto. Al final es de conseguir puntos, tío. Mierda. Lo está haciendo mucho mejor. Más rápido que yo. No me está dejando hacer el torbellino, tío. Este es el que me ha matado antes. Tengo que cambiar la cámara, tío. Lo de la cámara me parece un poco rollo. No, tío. Vamos a matarle, vamos a matarle. Vale. Si está así, mientras tanto no se puede. No, me mata a mí, me mata a mí. Cuarto. Blueberry. Code Álvaro. ¿Hay códigos aquí? Claro, es que visteis los niveles, ¿no? Me estaban sacando bastantes niveles. Mira, yo estoy ahí llorando. Voy a ir a la base. Bueno, voy a ir a la sala de espera. Soy nivel 3. No sé si he conseguido algo o no he conseguido nada. Voy a ir a la base. Vamos a hacer un combatillo más. Sí, ahí tal. Esto. Vale, esto nada. Vamos a darle esto y voy a cambiar lo de la cámara para dirigirla yo. A ver si me manejo bien. Vamos a combates. Objetivo automático. Activar mira. Vamos a ver. Mierda, no me dio tiempo a probarlo. No sé yo qué tal. A ver qué pasa aquí. Obtén muchos puntos. Vale, parece que el wifi ahora me va algo mejor. Lolo, Armania, Marvel, Evan, Sylvie, Tyler.
No sale, no sale el este. Vale, se mueve muy tosco esto. Mierda, y no le golpeamos. Me he metido en una pelea. A dos. Vale. No, no. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Me mata. ¡Ah! Un capuchino tenía que ser. La musiquita me recuerda a la de Zelda, tío. Muchas gracias, Julio. Vale, estas mierdas pensé que hacían daño, pero parece que no. Las pompitas. Mierda, me hace la misma. Vale. Le vencemos. Esta vez sí. ¡No! Me da otro por detrás. No sé con qué me ha dado, tío, pero increíble, ¿eh? Vale. Vamos a por este. Nos ponemos de segundos. Vale, conseguimos 2.300 puntos. Por ahora no veo combates. Vamos a seguir consiguiendo puntitos. No se ve cuántos puntos tiene el primero. ¿Y esa estrellita? Vamos detrás de él y le matamos. Vale. Vamos a por este bicharraco, que creo que da más puntos. Parece que van evolucionando. ¡No, no, no, no! ¡Tornado, tornado! ¿Pero por qué no te mueves? Nada. ¡Ah! No fui capaz, no fui capaz. Voy segundo, sigo segundo. Así que guay. Me quedo con esto. No, me la lío. Vale, bien. Segundo, vale. No está mal, no está mal, no está mal. Segunda posición, primer puesto y cuarto. Se ha producido un error, no fastidies, tío. No me van a dar punticos. Nada, pues cancelar. Qué penita. Oye, bastante. Es bastante entretenido, muy frenético. Se me ha debido de ir el internet de la consola. Espero que sea solo de la consola. A ver, se reinicia el juego.
Turum, 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 turum. Se ha producido un error. A ver si va o no va. A ver si me conecta el servidor. Conectando todo el rato, tiene buena pinta. A ver. Vale. Ah, es que hay pase de temporada. Y vas consiguiendo cositas. Vale, vamos a ver el vestuario. El servidor del juego se cae seguido. Ah, gracias, compañero. Tú lo juegas, Luis. A ver, si las vestimentas sirven para algo. Katana y Pom. Tengo esta nueva. El mazo este no me gusta. ¿Puedo escoger cualquiera de esta OP? Ah, cada una pega de una manera. Y puedes correr más o menos. Vale. 300 de vida. Vale, pues vamos a probar otra, ¿no? Vale, es interesante esto. Pues me voy a quedar con esta. Por probar, ir probando. Vi a mucha gente con esta y con esta. Es similar. Se pondré. Ta, ta, ta. Vale. A ver, espera, cambiar chicle también ponía. Filo. Ah, pero de este solo tengo uno. Y de este tengo infinito. Me quedo con esta parte, me gusta más. A ver, y de este también. Ah, son similares. Tampoco tiene gran cosa. Y de este. Vale. Este parece como un tambor, parece mucho más pesado, no parece cómodo de utilizar. Vale. Espejismo. Esto todavía no tengo nada. ¿Pero esto qué hace? Transforma en un pequeño extraterrestre para aquellos que están cansados de ser terrícolas. Vale, vamos a ver el avatar que hemos conseguido. Ah, hemos conseguido canciones. Es que había una canción que me recordaba a Zelda, tío. No sé si sale, si es adrede, ¿no? Bote de chicle. Mono, no tengo. No, me gusta más este. Gafas. Modo pirata, no, me molan las gafas. Y los cascos. No, si llevo ya las otras gafas, no quiero. Ya está. Vale, pues por aquí perfecto. Fondos favoritos, me da igual esto. Tampoco lo he desbloqueado. Así que vamos a darle. Si me deja. Aquí, a jugar. Combate en sala, reúne rivales y lucha. No, combate tal. Elige las normas y lucha. No. Supongo que habrá que llegar a cierto nivel para poder modificarlo. Entiendo. Tum, 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 tum. Se ve muy halagafos esto que.
A ver si es rápido esta vez. Ah, mira, si cambia también el chicle que lanzas. Tardan un poco más, pero son tres ataques. Bueno. Ah, y se queda paralizado, tío. Con el otro no se quedaba paralizado, me parece. Nada, preparándolo. Vale, si eres rápido, puedes lanzarlo. Como estos tardan... Como estos tardan en salir, si eres rápido y avanzas... Con el I o con el L, igual le puedes entretener, agarrar mientras le estás golpeando y ya estás ahí. Titi, Firebox, Links, Felipe, Emoji Team y Zen. Vale, vamos aquí rápido. No, tío, arriba. ¿Por qué unas veces que me lo coge? Vale. Y otra vez. No, ¿por qué? No me cambies. Qué perro. Si estaba yo. Me cago en la mar. No sé por qué me cambió, tío. Ah, es que la cúpula esa no se puede... Venga ya, y me da desde Cuenca. Venga, si estás luchando contra ese, me estoy metiendo yo... Vamos a coger algo de puntos, porque estoy ahí de séptimo. Tampoco queremos eso. No hay nadie por arriba. Va a salir otro bichejo aquí, en nada. Aquí lo tenemos. Ah, pensé que iba a girar como el otro, tío. Hay que dirigirlo ese. No mola. Vamos a conseguir estos puntitos mientras nadie me ataca. Y así puedo conseguir el arma rápida. El arma grande. Vale, cuatro puntitos, gracias Rodo. Buah, la que me hizo.
Ah, qué difícil de apuntar. Vale. Uf. Creo que no. Ah, me mató él a mí, no yo a él. Bueno. Ese. Firebox. Keep on Master. Y se pone de primero. Casi. A ver, combates. Chiquetaladro. Vale. Surge Hazard. Lloriqueando. Chips de mejora. Vale, ok. Vamos a quitar, activar visor y ajustar cámara. Vamos a ponerlo todo. Vale, no. Ajustes de mando. A ver la sensibilidad de la cámara. No tengo activado el giroscopio. Mejor. A ver qué tal. Hay que ir probando cositas. La movida es lo de... Me gustaba más el tornado, más que este... Este de tener que ir dirigiendo. No es que me guste más, sino que como no lo controlo, todavía no me parece muy bueno. Mira, contra Firebox otra vez. Me mandó a Cuenca, ¿eh? No, me mata, me mata. Ah, el Firebox este. Venga, sale aquí uno. Venga. Y me tiene que pillar a mí en vez del otro, ¿no? Venga ya, tío.
Vamos. Vamos. Nah. Lo que en ataque no consigo es lo de pulsar el L y que ir yo más rápido, tío. Vamos. Vamos. Me están ganando ya. No, fuera. Es que estoy aquí encerrado, no veo bien. Ahora sí. Y me quedo como un cono. A ver si consigo alguna bonificación y le supero. Nah. Pues el Firebox antes me había matado un par de veces. Se intercambiaron un par de veces las posiciones ahí. Vale, vamos a darle a combate ya. Chicle yo-yo amarillo. Misión completada. No me he fijado en qué tal. Muchas gracias, Cola. Y gracias por ese host. Lo bueno de tener la cámara objetivo es que siempre te queda ahí apuntando a alguien. Si eres capaz de controlarlo. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañero? Chavalote, muchas gracias por ese like. Ah, justo cuando consigo esto. Vale, ahí estamos. Turuturum. Colala. No me he fijado si había uno de los de antes. Vale, este parece que está AFK.
Vale, conseguimos puntitos. No hay nadie por arriba. Vamos a coger estos puntos. Mira, está ahí el Firebox. ¡No, no! ¡Mierda! ¡Que yo estaba yendo por otro! ¡No, tío! ¡Qué perro! El Firebox ha venido a por mí. ¡No, tío! Como antes le maté... Y quedé por encima del... Se ha tomado la venganza. Vale, bastante rápido hemos conseguido ahora el arma grande. No puedo, está la cúpula. Vamos, y ahí estamos. Vale, muerto. ¡Ah, qué perro! ¿Hacia arriba? ¿Más hacia arriba? ¡No, no, no! ¡Ha faltado un toque, no! Vale, le esquivo y le mato. No, me matan, me matan. Me tengo que ir de aquí. A ver, me estoy recuperando ahí algo de vida. Mientras conseguimos puntos. ¿Había uno tirando de un carrito? ¿O ha sido cosa mía? Me ganó. ¡Otra vez! Mierda. Me ha mandado la cuenca. El primero es el rey, ¿eh? ¡No, no, no! Esta es dos. Es la segunda vez que le mato. ¡No! ¿Por qué se invierte, tío? Nah. A ver, nada, ni con bonificación. Y ahora encima la consigue él. Las dos bonificaciones. Bueno, pues segundo. Nivel 6, no está nada mal para comenzar el jueguito. Yo creo que bastante, bastante bien. Estoy bastante contento en este punto, la verdad. Y a ver. A ver qué pasa. Le he dado sin querer a otro. No quería jugar otro. Ah, vale. No. No, no, no. Quiero salir de aquí. ¿Y si quiero cancelar, tío? Ataques a raudales. ¿Cómo es esto?
Ojera. Ah, mira, va en función de tal. Vale, y si no quiero, tío, solo falta yo. Pues venga. Ahí estamos. A ver, última partidita. A ver si soy capaz después de quitar esto, porque me está dando problemas el programa. Nah, me mata, me mata. Nah. Qué buena. Ese arma está muy rota, ¿eh? Se lo veo usar a todos. Le he matado, pero sin espectacular. No le puedo. No le puedo ir yo matar. ¿Y este qué? No, vale. Uf. Ahí sobre la bocina, ¿eh? ¿Pero por qué te vas? Se estaba enfocando bien. ¿Segunda vez que le gano a este? No. Canté victoria demasiado temprano. Cago en la mano. Esta musiquita parece la del Zelda, tío. De... ¿Qué Zelda? No me acuerdo. Yo creo que era del Ocarina. Vale, otro más no. Me cambio de objetivo, tío, la cámara. Si venzo los tres es que ya me corono. Este... No, ¿por qué me cambias al Mateo este? No me fastidies, tío. Manda cuenca. Y no sé si es... No, es Red fue antes. Vamos.
¿Le llega a matar a eso? No, conectando. No, ahí se lo lleva Red. Y Red. Vale. Vamos a la base. Chicle negro. Vamos a la base. Y vamos a ver lo que hemos descubierto o no hemos descubierto. Tun, tururum. Recibido. Vale, medalla de plata. Hemos alcanzado a nivel 5. Bastante guay. Pase ninja, 17. Es que hay muchas cosas. 17. Tal. Está muy guay, está muy guay. La verdad. ZR. A ver qué más hemos descubierto. Has desbloqueado los modos de combate. Ya puedes enviar invitaciones. Vale, pues está guay, está guay. A ver qué más hemos descubierto aquí. Tun, tun. Equipo. Pergamino. Vamos a ver esto. Vale, pero vamos a ver. Tenemos también este. No, quiero este seguro, pero este. Pero es más lento este. A ver, este es una liada, pero puede molar, ¿eh? Creo que es un poco. No sé. Será más complicado de utilizar el yo-yo. Yo creo. Ahí estamos. ¿Y la pelota? Ah, es como el yo-yo. Vas más rápido, pero pegas bastante menos. El tornado me gusta. Hay que analizarlos todos bien, porque este también tiene el tornado, este también. El tornado me gusta, porque cuando estás cerca es muy sencillo de utilizar. A ver. No sé. El espejismo, nada. ¿Esto para qué sirve? Tarjeta explosión interna. Ah, mira. Vale, pero esto sirve. Tarjeta Shinobi, ¿para qué sirve? Te permite generar una explosión S, aunque no te quede energía S. O sea, reinicia cada vez que reapareces. Vale, eso yo creo que me ha faltado por conseguir, ¿no? Empieza el combate con el medidor de energía S incrementado. Oye, pues eso está bastante bien. Cuando se produce una anulación, tanto tu PV como el reparante, no obstante, no te puede dejar sin. Oye, habrá que analizar esto bien, habrá que verlo bien. Parece bastante interesante, ¿eh? Y supongo que llegará el momento en el que puedas tener varias tarjetas. Se desbloquean los huecos para usar Shinobi. Vale, medallas necesarias. Necesitamos de oro. Vale, podría desbloquear una de ellas. Me falta, no, claro. No puedo. No hay suficientes de oro. Supongo que las de oro te las dan al esto. Y esto realmente, pues nada, se irán consiguiendo. No sé si hay más. Más de estas. La ropita me va a dar un poquito igual. Son tres canciones. No me voy a rayar.
Pues nada, chicos, espero que os hayáis divertido. No voy a poder poner el vídeo del final. Se me ha rayado esto. Vamos a cerrar aquí. Y nada, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, os espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. Pues ya sabéis, en el siguiente vídeo.